Presentamos a los contendientes el entry de la cuadra Bronco Rider, con el número 1, BR Ficha, Mario Alberto López. Con el 1A, BR Gitano, José Ángel Ambrosio. Y con el 1B, BR Sueno, Alejandro Almazán. El entry de Cuadra HR con el número 2, La Boots Gómez. Con el 2A JE Hércules, Luis Velázquez. De Cuadra Valdeli con el 3A Rey Alfredo, Paul Osvaldo Rodríguez. De cuadra Zamarrero con el número 4 Divas First Tex, Ángel Santillán. De cuadra Los Gavilanes con el 5 Moonlight Fishing, Alejandro Gómez. Y de cuadra Sajoma con el número 6 Jamaiquina, Aarón Gómez. Es el Futurity Desafío Crianza Mexicana. Arranca el Futurity desafío, crianza mexicana está despuntando por el lado exterior. Viene el número 3A, Rey Alfredo tomando la delantera. Rey Alfredo está enfrente y Rey Alfredo está llevándose al Futurity. Tres Foto a segundo entre 6 y 1B. Así oh, llegan. Ya se encuentra en el círculo de ganadores, el triunfador del Futurity Desafío Crianza Mexicana. Con el 3a, Rey Alfredo. Castrado Colorado de dos años, criado en México por Rachuan Suárez. Pertenece a Cuadra Valdeli. Entrena Ismael Ayala. Montó Paul Osvaldo Rodríguez. Para galardonar a los triunfadores del Futurity Desafío Crianza Mexicana, nos acompañan en el Círculo de Ganadores Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación de Creadores y Caballistas Cuarto de Milla, el licenciado Mauricio Donantes, director de operación hípica del Hipódromo de las Américas. De esta manera estamos llegando al final de nuestra función, agradeciendo como siempre su respaldo y compañía. El próximo viernes damos la bienvenida a Noviembre, los esperamos con toda la emoción del deporte de Reyes, las carreras de caballos. Buen regreso a casa.